Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un video que ya teníamos pendiente desde hace tiempo. Esta es una petición bastante interesante que nos habían hecho ya. Y es básicamente cómo sobrevivir a Iniciativa México. Este acuerdo absurdo para censurar la información. Este acuerdo entre la mayor parte de los medios multimillonarios de este país que decidieron callar. Pues bueno, hay 20 sugerencias, 20 tips para sobrevivir la iniciativa Censurar México. Empezamos rápidamente con un sitio que se llama Simbólica y muy específicamente Los Gastos Pendejos. Esto lo pueden encontrar ustedes en Los Gastos Pendejos del priam.blogspot.com. El señor Don Memphis, Don Pomponio Limen Blindado, nos muestra centenas y centenas de copy-pastes del Instituto Federal de Acceso a la Información que nos dejan ver la manera tan imbécil en que se gastan nuestro dinero el gobierno federal, las fuerzas armadas, sino los poderes legislativos, no nada más el federal, sino los estatales. Seriamente recomendable. Por otro lado, también se le sugiere, para quien quiera sobrevivir con su información intacta, que se meta a Facebook y busque la palabra cultívate, así tal cual, con acento de preferencia, con acento en la I, evidentemente. Se van a encontrar un montón de información que los medios están negados a repetir o a informar acerca de los beneficios y la desmitificación detrás de la deslegalización de la droga. ¿A quién beneficia el hecho de que siga siendo ilegal? ¿Y a quién beneficiaría si dejara de ser ilegal? Sobre la misma tónica, nos podemos ir a YouTube y buscar KillerPollito09, así es su canal tal cual, o lo pueden buscar en Twitter también, ahí está. El señor KillerPollito tiene también una serie de videos sobre la misma tónica de la legalización necesaria. Bueno, era necesario desde antes, ahora durante la guerra, pues es todavía más urgente. No sería la panacea, pero puta madre, cómo nos ayudaría. Yo los invito a que busquen tanto Cultívate en Facebook como Killer Pollito Killer Pollito en YouTube, así como Los Gastos Pendejos también están en Facebook. Y para terminar este pequeño fragmento, los invito también que si ya están en YouTube, de una vez aprovechen y visiten los canales de Grillo Nautas, así como Grillo, como el animalito, y luego Nautas, Política y Políticos MX, y evidentemente Escritor Cuba Mex, que son tres canales que han decidido, a pesar de la censura, a pesar del bloqueo informativo, tratar de informar por medio de los medios. Se oye muy reiterativo, pero por medio de los medios establecidos, buscar realmente alternativas para decir lo que está pasando. Por otro lado, ya estos son los medios emergentes, bueno, algunos de los medios emergentes que han tenido que surgir a partir de la cerrazón, no nada más del gobierno federal, sino de los mismos medios millonarios, por solamente decir lo que les conviene. Preguntan algunos, oye, pero ¿por qué se van a callar? ¿Qué ganan? ¿Por qué no van a decir la verdad? Pues porque si dijeran la verdad, se quedan sin sus patrocinadores millonarios, que en realidad muchos de ellos son lavadores de dinero. ¿Por qué se callan? Porque se quedarían sin Bimbo. ¿Por qué se callan? Porque se quedarían sin otro Slim. Ya se quedaron sin Slim, pero eso fue decisión propia. Se quedarían sin los hermanos Vázquez. Se quedarían sin una cantidad de corporativos multimillonarios que lavan dinero. Y si hablaran con la verdad, pues sería muy difícil que el gobierno siguiera sin capturarlos. Pero este tipo de medios no surgieron solamente así como así. Desde antes surgieron algunos otros medios como SDP Noticias. Alguno de ustedes podrán recordar después de la pantomima de las elecciones de 2006, tuvieron que surgir medios alternativos que, bueno, son inspirados en el ideal político de cierto candidato presidencial,
pero que finalmente se han vuelto fuentes de información independientemente de a quién apoyen, porque de todas maneras critican a quien apoyaron en aquel momento. SDP Noticias, un medio completamente dirigido, bueno, dirigido, fundado por don Federico Arreola, quien también fue el fundador de Milenio, pero en el momento que decidió apoyar al pueblo en lugar de a las corporaciones multimillonarias como las del señor Francisco González en Monterrey, lo convirtieron en paria y ahora pues se encarga del chamuco, se encarga de sdpnoticias.com, seria recomendación. Otra recomendación es radioamlo.org. Volvemos a lo mismo, parece que fuera, bueno, sí, es un hecho, son medios que nacieron a partir de la, detesto la palabra, la frase guerra sucia, porque es verdaderamente absurdo pensar que se pueda comparar esto con los 70s, es completamente nuevo y mucho más cínico. Sin embargo, el bloqueo informativo tiene desde 2006 siendo muchísimo más fuerte, y por eso medios como radioamlo.org o sdpnoticias.com también son alternativas, independientemente de candidatos o no. En el mismo radioamlo.org se pueden encontrar muchas críticas al señor López. En el mismo tenor encontramos el tiraderodelbote.com, otra persona que también empezó sobre esa misma línea de abrir los medios de comunicación, así como el periódico Regeneración, que tratan de darle ese vuelco mediático que no se ha podido dar. Ellos empezaron con objetivos políticos de alguna manera y se han vuelto en este momento medios de información muchísimo más valiosos que Juárez de Rito, que A la Torre, que el arquitecto Benavides o quien ustedes quieran. Y terminamos este bloquecito con animalpolitico.com, que mucha gente dice y mucha gente incluso asegura que es un medio completamente pagado por el Partido Revolucionario Institucional. Será el Sereno, quién sabe quién lo pague, pero el caso es que también se ha vuelto una excelente fuente para algunas notas que de plano en la tele, en el radio, en el Excelsior, en el Universal, no van a salir. Número 9, nos encontramos con nosotros mismos, este medio emergente de información que surge oficialmente el 16 de enero de este mismo año, porque antes solamente era pues un espacio, pues sí, a lo mejor de comentario, pero no era un medio de información. Actualmente, gracias a un equipo de santuaristas, el santuario.info se ha convertido en una verdadera alternativa, un embudo de información con una cantidad interesante de reporteros que nos traen las notas chiquitas, y digo chiquitas porque no salen en la tele ni en el radio, pero las notas que no se atreven a decir ni los de la tele ni los de radio, y que sin embargo sí se atreven a decir algunos periódicos chiquitos, por llamarlos de alguna manera, los periódicos que les piden que callen. En el mismo grupo encontramos a verdadahora.com, un colectivo similar al santuario, pero que va un poquito más allá, no se queda con las noticias políticas, sino mete temas, temas como HARP, temas como, temas ambientales, va un poquito más allá y va avanzando muy fuerte. Afortunadamente es otra buena alternativa para poder apagar la tele y empezar a estar informados. Asimismo encontramos todo sobre el narcotráfico en México.blogspot.com. Está medio largo, pero todo sobre narcotráfico en México.blogspot.com, un excelente blog para poder ver lo que no van a ver de otra manera, a menos que lleguen, al final de la sección, ahorita seguimos con eso. Igualmente, diariodelnarco.com y narcoredweb.com. Es verdaderamente asqueroso que la matanza en 2011 ha superado los números de 2010, y sin embargo, en los medios, calladitos. Nos encontramos en el siguiente y penúltimo bloque, algo que ya hemos identificado aquí, noticiasdigital.net, el señor Luis Cárdenas, que empezó, pues parece que como independiente, y ahora es parte de los medios, por lo menos de los medios no censurados, seriamente recomendable, a pesar de que ya está en un medio formal. No ha dejado
con ciertas limitaciones por tiempo, obviamente, pero no ha dejado que noticiasdigital.net sea otra manera de informarse. De la misma manera, el blog del narco.com y mundonarco.com, dos de los espacios más socorridos, no nada más en México, sino en el continente, para saber lo que no se dice en la televisión ni en todos los medios de Iniciativa Censurar México. Excelente alternativa, muy criticada. Sin embargo, es la hora que no ha habido un solo texto en el blog del narco que se compruebe que no es cierto. Grupo Reforma tampoco firmó Iniciativa Censurar México. ReporteIndigo.com tampoco firmaron Iniciativa México. Y ahí entramos con los medios establecidos que han tenido el valor de no firmar Iniciativa Censurar México. Evidentemente que La Jornada, junto con Radio UNAM y TV UNAM, son pues los impresos diarios que podemos ver realmente qué puede estar pasando, con un enfoque muchísimo más profesional, con gente que se ha dedicado a esto por muchos años. Podemos encontrar en ese bloque, obviamente, a noticiasmbs.com, elchamuco.com.mx, los hijos del Averno que nos mandaron saludos, muchas gracias, y evidentemente la revista Proceso, que la pueden encontrar en proceso.com.mx. 10 minutitos que les robé este video. Sí les pido, por favor, que lo publiquen, que lo compartan. ¿Por qué? Porque son alternativas para ser ciudadanos responsables. Nuestro derecho de información ha sido violentado y prácticamente eliminado por los poderes fácticos que les llaman, para no decirlo tan mamón, simplemente por la gente que tiene la lana y que no le conviene hablar, porque si hablara, dejaría de tener la lana. Y que a nosotros que nos trague un cocodrilo. Este video sí tiene alternativas de cómo cubrir, en vista de que ya no tenemos el derecho a la información, tenemos la responsabilidad de informarnos. Porque solamente informados vamos a poder actuar en consecuencia y votar por gente que no nos tenga en 5 años en un holocausto mexicano impresionante, ni por un poder legislativo que solamente legisla por qué tanta lana va a ganar su partido y a nosotros que nos lleve la chingada. Nuevamente, una invitación a que este video, por favor, compártanlo, porque en estos medios sí pueden saber por qué México necesitan votar, ver qué México es el real, no el de la Reina del Sur, no el del equipo de la Policía Federal, no en la gaviota, no en la pendejez, no en la fantasía, en el México en guerra en el que vivimos hoy en día. Estos son datos, estos no son estupideces ni juay de ritos, estas son las verdades que nos tienen que hacer actuar. Les suplico una vez más que este sí lo transmitan. Buenos días. Bueno, yo sé que transmiten algunos de los otros, pero tradicionalmente no les pido que pasen este video por ahí. Este sí se lo suplico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regreso en 5 minutos. Y saludos.